Alrededor de 150 agricultores y ganaderos anunciaban que se movilizarían con sus tractores desde Xinzo de Limia, Maceda, Montederramo, Castro Caldelas y Chandrexa de Queixa. Y no han sido los únicos, ya que las protestas se han extendido por el resto del país. Agentes de la Policía Nacional custodiaban desde primera hora de esta mañana la subdelegación del Gobierno en la ciudad. En torno a las 11 de la mañana llegaron aproximadamente 70 tractores al polígono industrial de San Cibrao das Viñas, que interrumpieron el tráfico para hacer visibles sus protestas. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, que se encontraba en una visita institucional esta mañana en Ourense, pedía que se respetara el derecho a la movilidad y al trabajo. Pero tenemos conocimiento, efectivamente, que algo más de un cento de tractores pues están nas portas de Ourense. Como non podía ser de outro modo, é dicir, somos absolutamente respetuosos co dereito á manifestación ou á expresión de todas estas que parece que é o que están levando a cabo. En todo caso, é dicir, sempre garantindo a movilidade das persoas, sempre garantindo o dereito ao traballo de todas estas persoas, e a tal fin, onte mismo, tuvemos unha reunión cos corpos e forzas de seguridade do Estado, coa Guardia Civil e coa Policía, con tráfico, para de algún xeito estar en permanente contacto. A las 12:30 da mañana ya se podía ver a la cabeza de la manifestación encarando el polígono de Barreiros, en donde la circulación se ralentizó. También el conselleiro de Medio Rural, José González, se pronunció sobre estas protestas, asegurando ser conocedores de todas las trabas burocráticas y señalando que ya las habían advertido desde la Xunta de Galicia. Pasada la 1:30 de la tarde, resultaba prácticamente imposible circular por el centro de la ciudad, con más de 80 tractores a lo largo del Parque de San Lázaro, Juan 23, Progreso, la Avenida de La Habana y alrededores. Fue frente a la subdelegación en donde leyeron su manifiesto en el que recogen sus principales reivindicaciones en contra de las políticas europeas. Reclamamos o retroceso ou replantexamento de novas e futuras modificacións no tema agrogandeiro. Flexibilidade nos contidos e implantación do caderno digital, tendo en conta que isto aumenta a nosa carga de traballo burocrático, restándolla a quen en realidade tería que facela. E cos esquemas de pastoreo e sega que sexan viables na nosa zona. Reducir en gran medida os barbeitos, que limitarían moitísimo as nosas produccións. Xestión de purine e abonos químicos, sí, marcada pola Comunidade Económica Europea, pero sendo o agricultor o que poda xestionalo na súa explotación. Reclamamos tamén que eliminen os impostos aos combustibles. Así, o beneficio desta medida repercutiría no noso sector primario e non no goberno. Afrontar o tema da fauna silvestre, lobo, xabarín, dunha maneira moito máis efectiva. Viñemos ata aquí a pedir apoio das autoridades, de outros sectores, da sociedade galega, española, europea, porque estamos traballando por todos e cada un de vós. Como algunos de ellos mismos nos explicaron, se sienten abandonados y no ven alternativa posible si las instituciones nos implican, pero no para recibir subvenciones, sino para buscar una solución a un problema cada vez más arraigado. Os meus abuelos, os meus pais, unha vaca era un medio de vida. Agora ter unha vaca é un problema. Estamos por a burocracia, entendes? Por a lei de bienestar animal. O que é un sabe mellor que a nós como hai que cuidar os animales? Estamos fartos de ecologistas urbanitas, joder. Non vemos un ecologista no pueblo, entende? Cada día os pueblos abandonanse máis, quedan máis vacíos. Non hai relevo xeracional porque os abuelos e os pais dino vai, isto é unha merda, é que ao final quedamos moi poucos. Entre protección do lobo, protección do xabaril, non me deixan preparar as fincas, non me deixan ter o número de animales que eu considero oportuno, non, é que non te deixan facer nada. E o que están vendendo a población toda, de Ourense, de Madrid, de todo o mundo, é que nos enchen de subvencións. É dicir, e nós o que pedimos, e o que reivindicamos, un dos temas é que todas as exigencias que nos fan, ten que aminoralas. Non é normal que eu teño hoxe 13 lotes de vacas, porque onde estou eu non hai parcelaria, nin hai nada, é un sitio moi bonito para vir de turismo rural, pero é que se non estamos nós, aquilo non está verde. Ante el cierre de la subdelegación del Gobierno en Ourense, los agricultores y ganaderos han dejado su manifiesto pegado en las puertas del edificio. A partir de las 4 de la tarde, varias calles comenzaron a recuperar el tráfico y las paradas de autobús fueron trasladadas a otros puntos poco a poco para ir restableciéndolo.